Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, que esté con nosotros esta mañana por la vía telefónica. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pascal, muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, ayer se dio a conocer el PIB adelantado. Habrá datos formales finales el mes que entra, pero por lo pronto podemos decir que en 9 meses de este año la economía no ha crecido y que por primera vez en muchísimos años, en un trimestre, la economía decreció respecto del mismo periodo del año anterior. ¿Tu reacción, Gustavo? Desde luego muy preocupante, Pascal. El crecimiento es fundamental para la economía, más allá de que se diga lo contrario. Y efectivamente, la información que ayer se dio a conocer nos deja claro que aún en el mejor escenario, al terminar este año estaremos en cifras que no sean superiores al 0.2, si acaso 0.3%, pero que si no se toman medidas podría estar por debajo de cero, podría estar hasta ser menos 0.1, 0.2. ¿Esto por qué es delicado, Pascal? Porque si un país no crece, esto se traduce en empleos que no se están creando, en producción que no se está dando, en exportaciones que no se están materializando, en ingresos tributarios que tampoco crecen para el gobierno, de tal manera que el país en su conjunto empieza a sufrirlo. Es mucho más allá que una cifra, es mucho más allá que una obsesión, como se ha mencionado en alguna ocasión. El crecimiento es fundamental para el país. Y por eso me parece que tenemos una reflexión profunda en todo el país, y particularmente en el gobierno, de qué medidas se deben de tomar cuanto antes para que esta circunstancia cambie. Me parece que todos hemos ya conocido, ha trascendido por diversos medios, que el propio jefe de la oficina del presidente recientemente le hacía una presentación sobre la gravedad de que el país no esté creciendo y de que hay que tomar medidas inmediatas para revertir esa tendencia. ¿Cuáles podrían ser esas medidas? Es decir, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Coparmex, ¿qué es lo que se tendría que hacer de manera inmediata? Sí, empiezo con algo que parece abstracto, pero que a la vez es una de las causas fundamentales de que no estemos creciendo. Durante estos meses se ha deteriorado gravemente la confianza por parte de los inversionistas, se ha venido abajo la certidumbre en el mediano y largo plazo, de tal manera que el primordial que me parece debería de hacer el gobierno federal y que abonaría muchísimo para revertir esa tendencia es generar confianza. Esto tiene que ver con anuncios relevantes, tiene que ver con evitar la polarización, tiene que ver con hacer ajustes a la política fiscal que se vean menos agresivos para los inversionistas. Por otro lado, algo que es fundamental, y hay algunos pasos de dirección que me parece que tendrían que agilizarse, es que se pueda dar verdaderamente un programa de infraestructura sin precedentes en el país. Tú sabes bien, Pascal, y comparto con la audiencia, que pocos sectores tienen la capacidad de incidir en más ramas económicas que la construcción. El país requiere, por un lado, infraestructura, requiere más escuelas, hospitales, carreteras y puertos, pero a la vez requiere reactivar el sector de la construcción. Así es que me parece dejar atrás los subejercicios, invertir en infraestructura, no solamente en gasto corriente, en programas sociales, me parece que podría tener un efecto detonador para que dejáramos atrás este estancamiento. Por otro lado, es ineludible señalarlo, tienen que hacerse ajustes mayores a la política energética. Toda esta semana hemos presenciado cómo hay desencuentros crecientes con el sector privado por parte de la Secretaría de Energía. Ha habido un cambio, digamos, de señales en el tema de los certificados de energía limpia, pero también está la suspensión de las rondas petroleras, los farmouts. Es decir, hay un conjunto de decisiones que si se tomaran dejando atrás la carga ideológica podrían generar no solamente una señal de confianza, sino detonar proyectos, muchos de los cuales estaban prácticamente listos para lanzarse y con estas medidas han quedado paralizados. Además, es la última llamada, Pascal, porque las empresas están justamente en octubre y en noviembre cerrando sus procesos de presupuestación, y si esa decisión no se anuncia, no se toma en los próximos días, va a ser muy difícil que en los primeros meses del año tengamos un resultado. Y tú bien sabes que el resultado 2019, de forma ineludible, es lo que detona precisamente el principio de 2020. La última llamada, nos dices. Es la última llamada para que haya resoluciones, medidas, anuncios que puedan generar incentivos para la inversión. Al menos diría yo es la última llamada para que los proyectos que están listos, que están esperando ser aprobados, encuentren los espacios de certidumbre, de rentabilidad,
para que se puedan presupuestar las empresas de tal manera que se ejerzan en los primeros meses de 2020. No es un proceso en las empresas que se lleva a cabo un día para otro, requiere fondeo, requiere, insisto, presupuestación, de tal manera que estamos prácticamente ante la última oportunidad real que se tiene en este año para que las medidas públicas puedan incidir y abonar a que haya mayor crecimiento. Gustavo, por último, un día antes de la presentación de estos datos por parte de INEGI, el mismo instituto presentó los datos del ITAE, que muestra que si bien pues hay varios estados del país que pues son reflejo de la situación general de México e incluso pues tienen sus economías en estado de recesión, hay otros que están creciendo. Y me refiero a Chihuahua, me refiero a Nuevo León, a Durango, incluso a Tlaxcala. ¿No habría ahí en esos estados, pues, algunas ideas para echar a andar la máquina del crecimiento económico? Desde luego que sí, Pascal. Hay estados que están siendo literalmente tractores de la economía, esos que tú mencionas y otros que lo han sido en los últimos años, los estados del Bajío, como San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, en el occidente Jalisco, por solo mencionar algunos. Me parece que es súper oportuno que se dejen atrás estas visiones de ultracentralismo y que también se haga un poco el análisis y identificar qué políticas públicas están generando el que haya estos buenos resultados. Hoy por hoy no tenemos, más allá del sur-sureste del país, una política federal que identifique las vocaciones regionales y que detone procesos de crecimiento e inversión que atiendan a las posibilidades y las circunstancias locales. Esto me parece que es una gran oportunidad. Lo único que se tenía en las zonas económicas especiales que tú conoces y fueron abandonadas por el actual gobierno, sin entrar a la polémica sobre la pertinencia o no de ese programa que nos parece a nosotros idóneo, lo que es un hecho ineludible es que tienen que establecerse programas de desarrollo regional. Pues muy bien, Gustavo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias, Pascal. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Gustavo de Hoyos es presidente de Coparmex.